Ahí acaba de hablar Cristina, habló Cristina, Aerolíneas Argentinas, también estaba Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato. Miguel, campaña, estamos en plena campaña, se acercan las PASO. ¿Qué es lo que sucedió aquí, en ese lugar donde estamos viendo, y por qué Cristina habló lo que dijo en este momento? Sobre todo Cristina lo que hace es empezar a ponerse como eje de la campaña. Es lo que planteábamos hace unos días de la posibilidad de si iba a ocurrir o no. Sin una excepción lo que ocurrió en el primer acto de Cristina, sí, junto con Massa, si iba a volver a ocurrir. Sigue ocurriendo. Aparece Cristina Kirchner apuntalando a Sergio Massa en esto que es la campaña, ponerlo a Sergio Massa a su lado y además ponerlo en el marco de ese modelo que plantea Cristina Kirchner. Ella se pone como un modelo opuesto al modelo, sobre todo, de Juntos por el Cambio, más allá de la propuesta de Javier Milei. Bien, y dijo, a través de Aerolíneas Argentinas crece el turismo y la rentabilidad. Necesitamos un simulador de presidentes. Esto es lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Está ahí, Cristina, ya privatizaron y fue horrible. Tiene que ver con algunas ideas que están girando. Tomaron 275 mil millones de dólares de deuda. Esto lo acaba de decir Cristina Fernández. Al Fondo Monetario Internacional no lo trajo el peronismo. Todas estas declaraciones tienen que ver con Cristina. Está en juego el destino de los argentinos. Se acercan las PASO el 13 de agosto. Miguel, las PASO se acercan. Y Cristina habló. ¿Qué dijo? Plantea además que se discute el modelo en estas PASO, un modelo que tiene que ver con propuestas de Juntos por el Cambio que ella plantea que ya fueron utilizadas en los 90, más allá de que las promocionó y las ejecutó un presidente peronista como Menem. La propuesta de Juntos por el Cambio tiene que ver con plantear que la solución va a ser achicar, disminuir el Estado e incluso privatizar. Por eso Cristina Kirchner lo que hace es plantear una diferencia de modelo.